Al transcurrir la última sesión del segundo periodo ordinario de ejercicio constitucional, los diputados de la 63ª legislatura aprobaron una serie de dictámenes y turnaron diversas iniciativas para iniciar con el análisis de estas. En la plenaria, se aprobó por unanimidad el dictamen de la Comisión de Presupuesto, Patrimonio Estatal y Municipal, que autoriza la donación de un bien inmueble del patrimonio estatal a favor de los servicios de salud del Instituto Mexicano del Seguro Social, que se destinará para la construcción del nuevo Hospital Agustino Orán. También aprobaron el dictamen que desecha la iniciativa para autorizar a Tecax contratar un empréstito que se destinará a dar cumplimiento al pago de laudo durante los ejercicios fiscales 2021 a 2024. Aprobaron los dictámenes para modificar la Ley de Ingresos de Mama, Sotuta y Octum para el ejercicio fiscal 2023 a 2024. Continuando con el orden, se aprobó por mayoría los proyectos de dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación y de Justicia y Seguridad Pública, que emite la terna de las candidatas y candidatos para ocupar el cargo de Fiscal General y de la Agencia de Inteligencia Patrimonial y Económica, ambas del Estado. Con 21 votos, Olga Rosas Moya fue designada como titular de la Agencia de Inteligencia Patrimonial y Económica del Estado. Posteriormente, con 22 votos, Juan Manuel León León fue designado como Fiscal General del Estado. Posteriormente se llevó a cabo la toma de compromiso constitucional. Por otra parte, se aprobó por unanimidad el dictamen para modificar la Constitución Política del Estado para la edad mínima para ocupar un cargo público. Siempre informado, tú eres el medio que me hace definir.